Familiares y amigos de esta promesa del ciclomontañismo le expresaron a nuestro periodista Damián Ramírez que han sido varios los logros que él ha obtenido producto de la dedicación que Juan Fernando Monroy le ha impregnado a su carrera. Los triunfos de esta joven promesa del ciclomontañismo han sido gracias al sacrificio del deportista en esta disciplina. Así lo dio a conocer la progenitora del deportista. Así ah, señor, de sacrificio todo el que quiera eh, el que persevera alcanza y gracias a Dios en estos momentos estamos disfrutando del triunfo de Juan Fernando Monroy aquí en la Marina eh, y gracias al apoyo que, que ha tenido de la comunidad y eh, siempre hemos estado pendientes de él, acompañándolo a, a los lugares donde eh, va las, a las válidas departamentales a las nacionales ahora pues ya se dirige a una internacional eh, con todo el, el deseo, las fuerzas positivas para que él haga una buena representación donde va a ir. Aseguró además que fueron varios los jalones de oreja para que comprenda administrar y combinar sus estudios con el deporte. Eh, como siempre, desde, desde muy joven, él ha incursionado en este bonito deporte. Eh, tocó alguna vez hacerle su tironcito de orejas porque eh, estaba descuidando la parte académica. Entonces mmm, se hizo necesario, o bueno, o se pone pilas a ver cómo es que va a combinar el deporte y el estudio, o, o defina, pues, porque hay que priorizar. Y mire que eso le sirvió, porque comenzó a, a obtener eh, buenos resultados en las válidas departamentales, ya fue eh, iniciando también su, su participación en las nacionales y, y ha llegado muy alto, ya, pues, para nosotros es un gran orgullo. Sus amigos. Fueron enfáticos al señalar que serán muchos más los logros que pueda alcanzar esta joven promesa. El referente, pues estamos apoyándolo en una escuelita de ciclismo que tiene. Hay más o menos 30 niños en edad escolar, están con él en su, en su escuelita y es un ejemplo a seguir para, para todos los chiquitines que hay aquí en la comunidad practicando el ciclismo con él. Los niños que residen en el corregimiento de la Marina y quienes conforman las escuelas de ciclismo. Anhelan algún día convertirse en futuros ciclomontañistas.